Aquí es más bonito de día. ¿Por qué siempre pone usted de la mano en ese fierro cuando la máquina va caminando? Mira, no comiences con preguntitas. Es el regulador para echar a andar la máquina. ¿Y estos qué son? Son los frenos de aire. ¿Y este otro? Es para regar arena sobre la vía. ¿Arena? Arena, sí. Para que las ruedas se afiancen bien a los rieles cuando están mojados o cuando tenemos que parar rápidamente o vamos de subida. ¿Pero por qué tiene dos frenos? Este es para las ruedas de la máquina y este otro para las ruedas de todo el tren. Fíjate bien y te enseñaré cómo trabaja, ¿eh? Ahora, suponiendo que vamos a bastante velocidad, ¿ves cómo tengo la mano lista sobre el regulador? Para, en un caso de apuro, cortar el vapor y parar pronto. Sí, ya me doy cuenta. Por ejemplo, suponiendo que allá adelante en la vía veo una vaca o una señal, empujo el regulador a la posición en que ahora está. Muevo esta válvula, que es la que suelta arena sobre los rieles, para que las ruedas se agarren bien, como ya te expliqué. Después muevo este otro. ¿Qué te dije que era este? Los frenos de aire, don Rodolfo. Okay. Muy bien. ¿Qué te parece la maquinista esta, eh? ¿Qué, Toño, no tiene nada que hacer? A eso iba. Toño, agárrate a tu válvula del combustible. Eso que tiene en las manos es la manija de la llave del combustible. Y él debe estar alerta cada segundo para cerrar precisamente cuando yo cierro el regulador. ¿Y si tú cierras el regulador y Toño no cierra la llave? Entonces salta una llamarada y se incendia la máquina. ¡Ay, qué horror! ¡Hay arena! ¡Nada de arena! ¡Esto es culpa tuya! ¡Te va a costar caro! ¡Deja salir a la máquina con la válvula de los areneros en mal orden! No te descontroles, lo mismo nos pasó en la subida del último viaje. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que no sé manejar la máquina? ¡Abre más despacio el regulador! ¡Te voy a reportar por descuidado! ¡Anda, súbete ahora mismo a aflojar la arena en el domo! ¡Pero ya, vamos!